No, it's on the second floor. Well, when we ask, there's information right there. Sí, bueno, realmente la entrevista es con Ira. Vengo de San Carlos. Mira, yo soy biólogo. Mi nombre es Daniel Irán Villarreal Guadiana. Soy de Monterrey, Nuevo León, pero aquí estamos en la costa, ¿no? Ya tengo casi 2 años aquí como subdelegado de pesca. Soy subdelegado de pesca aquí en Sonora. Estuve antes en la Dirección General de Inspección y Vigilancia, en la CONAPESCA, fungiendo como subdirector de programas de prevención. Antes de eso, yo entré, y ahí sí, yo entré aquí por examen. Yo no entré por dedazo, o sea, yo realmente yo no conocía a nadie. Yo tenía negocio antes de esto, tenía un negocio ahí en Monterrey. Quise volver otra vez a lo mío, a la biología. Me gusta mucho la biología, para eso estudié. Y presenté unos exámenes de oposición para poder tener el puesto ese ahí en CONAPESCA, y presenté otros exámenes para poder tener este puesto aquí. Entonces yo estoy por servicio profesional de carrera, realmente. Siempre quiere Hermosillo. Así es. Bueno, estuvimos un tiempo en Guaymas y ahora nos venimos a Hermosillo para tener un panorama más amplio de todo el estado, ¿no? Porque Guaymas, sí es cierto, es un puerto muy importante, pero absorbía mucho el tiempo de la subdelegación, ¿no? Y había que dedicarle también a otras partes del estado. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el que cerraron las oficinas de Guaymas? Exactamente, ¿cuál fue la razón? Realmente no se cerraron las oficinas de Guaymas. O sea, ahí hay una oficina de pesca. ¿Cómo ha funcionado una oficina de pesca en Bahía de Quino? ¿Cómo funciona una oficina de pesca en Puerto Peñasco, en Guatabampo? Que no menos importante que Guaymas, también son pescadores y también se tiene que atender. No fue porque no se quisiera a Guaymas, el problema es que las reuniones, la mayor parte de las reuniones y las decisiones se tomaban aquí en Hermosillo. Entonces, de los 5 días de la semana que estaba yo allá en Guaymas, tenía que venir 3 o 4 días a Hermosillo. Y entonces, si tú le sumas hora y media de venida, hora y media de ida, estamos hablando de que son 3 horas muertas, ¿verdad? Donde no hay eficiencia en el trabajo, por un lado. Y por otro lado, si yo tenía una reunión a las 10 de la mañana y otra reunión a las 3 de la tarde, pues no me iba a regresar a Guaymas, ¿verdad? Entonces, yo tenía, súmale las 3 horas más las otras 3 horas que te estoy poniendo ahí, entonces resulta que ya estamos hablando de 6 horas muertas con básicamente 3 o 4 horas efectivas de trabajo, ¿no? Entonces yo, pensando en todo eso, pues realmente no se lo merece. O sea, los pescadores se merecen un tiempo completo, ¿no? O sea, un subdelegado de tiempo completo, no de medio tiempo, ni de un cuarto de tiempo, ni que me la pase yo en las carreteras, ¿no? Entonces, básicamente esa fue una decisión que se tomó tratando de que hubiera una eficiencia en el servicio, dar esa eficiencia en el servicio. Hay gente en la oficina para allá. Así es, hay un jefe de oficina que atiende todos los asuntos de Guaymas, que él se encarga de todos los asuntos de Guaymas. Él viene una vez por semana para acá y trae todos los asuntos. Si hay cosas que hay que ver, como reuniones, asuntos o cosas, se va uno para allá, ¿no? Y no solo a Guaymas, a Guatabampo, a Obregón, hasta el Golfo de Santa Clara. También por cuestión de presupuesto, ¿será que también de alguna manera? Parte es presupuesto porque ya rentábamos, pero no, yo siento que no es el punto neurálgico el presupuesto. O sea, a lo mejor si dijeras tú, oye, pues es más eficiente ahí en Guaymas, pues aunque le metas un pesito más, pero eres más eficiente, ¿sí?
¿Con cuánto dinero cuentan ustedes para poder cumplir sus funciones aquí en la oficina, en la secretaría? ¿Cuál es el presupuesto que tienen para...? El presupuesto anda alrededor como de 1,000,000 y pico, 1,000,000 hasta este año, o sea, 1,800,000 por ahí. Es un presupuesto que es pues para pagar todos los servicios de todas las oficinas, para pagar las gasolinas de los vehículos, para las reparaciones de los vehículos también que tenemos que pagar. O sea, todo eso se incluye dentro de ese presupuesto. ¿Ese es todo el presupuesto para toda la oficina de subdelegación, para la subdelegación de pesca, más o menos, como 1,800,000 por ahí. ¿Cuánto dinero de eso va para la vigilancia? No, la vigilancia es aparte. Okay. O sea, eso, yo te estoy hablando de la subdelegación. La vigilancia, la inspección y vigilancia, esa se maneja aparte, porque esa... Todos los oficiales federales de pesca dependen directamente de la CONAPESCA y en específico de la Dirección General de Inspección y Vigilancia. O sea, lógicamente la Dirección General de Inspección y Vigilancia pues no puede tener brazos en todo México, entonces se apoya por los subdelegados para manejar a los oficiales federales de pesca. Entonces, pero ese es un presupuesto muy exclusivo para inspección y vigilancia. Y de ahí sí hablamos de bastante dinero. Estamos hablando de casi 5 o 6 millones de pesos. ¿Cómo ves el presupuesto en comparación de 2008 a 2009? ¿Se bajaron, subieron, se quedaron igual o cómo es? Lo que va a venir para el 2009. Sí. Pues yo espero que suba, o sea, es lo que estamos esperando. O sea, de hecho, la idea es irlo subiendo. De hecho, por decir algo, del 2007 al 2008 estamos hablando que subió mucho. Estamos hablando de casi un 30-40%, ¿no? Y del 2006 al 2007 también subió bastante. Es que en el foro, en Los Cabos, todo el mundo estaba quejando sobre cómo iban a bajar el presupuesto de CONAPESCA. Para el 2009. Sí, pero a lo mejor lo bajan, pero para no tanto para operación, sino más que todo para programas o cosas de esas, ¿no? O sea, por ejemplo, activos productivos y cosas de esas. O sea, programas que de subsidios, ¿no? Pero hasta ahorita no ha bajado. Entonces yo pienso que no sé, realmente no estoy muy enterado en oficinas centrales cómo quedó el presupuesto para este vigilancia, año. Vigilancia, por ejemplo, ¿tienen barcos? Tenemos lanchas. Aquí tenemos cinco lanchas para vigilancia. 5 embarcaciones menores con motor de 250 Mercury y otras tres. Tenían Yamaha, ¿no? Yo me acuerdo los dos barcos. Dos Yamahas y cuatro Mercury. ¿Cuántos en Guaymas tienen? Uno. Sí, tenemos ahorita uno en Guaymas, pero por lo general tenemos dos. Lo que pasa es que ahorita una está en el taller, lo estamos arreglando. Pero sí, por lo general tenemos dos ahí en Guaymas, pero funcionando ahorita uno. Nosotros tenemos más o menos como 3 años investigando este tema de la pesca ilegal, de lo que es el pez dorado, ¿no? Entonces, hemos entrevistado a varias personas, he hablado con mucha gente en muchos lugares, desde ribereños, camaroneros, representantes de cooperativas, biólogos de otros lugares, capitanes de embarcaciones deportivas, etcétera, ¿no? Y todos coinciden con lo mismo, de que falta vigilancia, que no hay suficiente vigilancia. ¿Qué piensa al respecto? Mira, ¿qué te puedo decir? No hay suficiente vigilancia en todo. O sea, no nomás en la pesca. O sea, y lo podemos ver en las noticias a diario, ¿no? Desgraciadamente no podemos tener un policía por cada uno de los pescadores, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que tener un oficial federal de pesca o uno de la PGR por cada uno de los narcotraficantes y cosas de esas? O sea, realmente, pero el esfuerzo sí se está haciendo. Y se está haciendo bastante porque sí lo hemos bajado mucho la vigilancia. Digo, hemos bajado mucho la incidencia de pesca ilegal. Bastante que la hemos bajado. Del año pasado a este año la bajamos fácil en un 50%. El antepasado... Hablando de cuáles especies, ¿en qué manera, cómo? De todas, o sea, estamos hablando de, o sea, es una vigilancia general, estamos hablando de camarón, estamos hablando de todas las especies que son sujetas a pesquerías, ¿no? A pesquerías, las que nos corresponden a nosotros como pesca, ¿no?
Entonces sí hemos metido mucho vigilancia, y te voy a decir por qué. Antes no estábamos metiendo interceptoras con la Marina, ahorita ya tenemos. He perdido una o dos veces por semana, estamos saliendo en interceptoras con la Marina. ¿Sí? Antes no teníamos tantas embarcaciones menores, ahorita ya tenemos embarcaciones menores. Y se le ha dado mucho, mucho empuje a eso, ¿no? Las salidas, la coordinación, antes no había tanta coordinación con la PGR, con la AFI. Ahorita en las vedas hay una coordinación estrecha, tan es así que nosotros hemos dado cursos a la PGR para poder capacitar también a la gente de la PGR y de la AFI y de las policías, vaya, federales, la Seguridad Pública Federal también, la PFP, o sea, cursos para lo que es los delitos pesqueros, delitos pesqueros, ¿no? Sobre todo delitos que están penados, como lo que son no respetar las vedas, ¿verdad? Enfocándonos un poco más sobre esta especie que nosotros nos hemos enfocado, que es el pez dorado. ¿Usted conoce sobre la pesca ilegal que ocurre en las costas de Sonora sobre el dorado? Vaya, la pesca ilegal del dorado no nomás en Sonora, es en todos. Y tan es así que nosotros en este año, precisamente en el 2008, incautamos como unas 3 toneladas, en lo diferente, o sea, que era de pesca ilegal de dorado. ¿Tienes una idea de cuántas toneladas pescan en Sonora cada año? No, o sea, no tengo ni idea porque pues no se registra ese producto, ¿no? No se registra ese producto. Ahora, el pez dorado... ¿No han visto el estudio de Juana López, de CIPNUR? Sí, o sea, es un estudio, vaya, de hecho... es un estudio poblacional, ¿no?, que estaba haciendo para poderlo abrir o sujetarlo a cierta pesquería, al pez dorado, ¿no? En manera muy personal, muy, muy personal, ¿no? Hay que ver eso. Yo creo que sí hay cierta susceptibilidad para abrir esa pesquería, ¿no? Yo no le veo el porqué, porque realmente en casi todos los países del mundo es una pesquería comercial. Somos muy pocos los países que no lo tenemos como pesca comercial, el pez dorado. La densidad poblacional, la recuperación de las poblaciones también del pez dorado, es una recuperación muy rápida. Pues la diferencia realmente entre otros países es que supuestamente pescan más de 200 millas de la costa. Esa es la gran diferencia entre la pesca comercial de dorado en otras partes y la pesca comercial de... Bueno, en Centroamérica no pescan más de 200 millas, ¿no? Centroamérica no pescan más de 200, o sea, pescan también muy pegadito también ahí, pescan con Guatemala, ¿no? Sí, en Guatemala y algunas que son de Centroamérica. Entonces te digo, no es una... ahora, no es tan fácil estar pescando también pez dorado, porque no es tan fácil legalizarlo, si me voy a entender, o sea... No es muy fácil y hace mucho bulto, por eso ahora tuvimos mucha efectividad con eso, con la captura de gente ilegal, porque no es algo que tú puedas esconder. ¿Y cómo lo vas a facturar? No hay forma, no tendrías que procesarlo, y el proceso cuesta. Lo que pasa es que la doctora Juana López nos estuvo hablando un poco sobre el estudio de CIPNUR, que dice ella que no es un estudio que se ha publicado porque ellos, etcétera, tuvieron un trato ahí cuando lo hicieron. Pero ella sí nos dio cifras, nos dijo que habían sido que como 950 toneladas al año de pesca ilegal de dorado era lo que ellos habían investigado en su estudio, porque trabajaron junto con los pescadores ilegales de pez dorado. Y de todos los días, haciendo un trabajo junto con ellos, ellos nos ayudaron a llegar a esta cifra. Entonces... Ahora, bueno, si yo vi el estudio, digo, yo estuve enterado porque cuando estaba haciendo el estudio, ahí me tocó estar en Mazatlán, si se trabajó con pescadores ilegales, pues mal hecho también por ella. Pues ella dijo que tenía que hacer su cosas, o sea, detectivas, ¿no? Claramente dijo, pues, yo pregunté, ¿recuerdas? Sí. La pregunta es la misma, ¿cómo es posible que saben eso? Porque es ilegal. Pues hicimos nuestro trabajo, ¿cómo digo? De detective ecológico. Pues sí, lo más que eso te hace cómplice. Cuando tú estás viendo un delito y tú no
avisas de ese delito, lo denuncias. No lo denuncias, entonces te hace cómplice. Entonces, a mí se me hace un poco exagerado. Y te digo, para mí en lo personal. ¿Y por qué? Porque si tú ves 950, ¿qué? 900 toneladas en Sonora, solamente en 950 Sonora. ¿Toneladas sí. O 950 mil? 950 toneladas. 950 toneladas. Fíjate, 950 toneladas, ¿dónde las colocas? ¿Dónde las vas a colocar? Si vamos a poner que en Sinaloa también pesca, Nayarit también. Vamos a poner que en igual proporción, es más, yo pienso que a lo mejor en Sinaloa se pesca más que aquí, pero vamos a poner la igual proporción. ¿Dónde las colocas? ¿Cómo las vas a transportar? Pues te voy a enseñar entonces cómo. Ahorita te voy a enseñar.